Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Noches. Buenas Buenas noches. noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien. Excelente, me llega. Ya estamos por finalizar la semana número 2. Miren qué rápido, ¿verdad? Ha pasado el tiempo, ¿ya? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, bien, algo cansado del trabajo, pero ya acá. Excelente, no todos estamos cansados por el día a día, ¿verdad? Si es que siempre le vamos echando ahí un poquito de ganas, ¿verdad? A lo que va saliendo en este caso, ¿ok? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación. El día de hoy iniciamos la semana número, perdón, la sesión número 7, ¿verdad? Siempre de la semana 2. Siempre nuestra ruta de aprendizaje, el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido. Demostración, consultas y cierre, ¿verdad? Siempre en ese mismo orden. El tema que vamos a desarrollar hoy es búsqueda avanzada con función índice y concatenar. Miren, función índice y concatenar. Y el objetivo de la sesión es implementar la búsqueda avanzada y ubicación de información utilizando ambas funciones. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Okay. Muy bien. Permítanme. Es que hemos tenido un solo relajo acá. Pero bueno. Sí. Sigamos. Bueno, hemos venido viendo, fíjense bien, desde el Excel intermedio un poco, vimos lo que eran algunas funciones de búsqueda. A ver, ¿quién me menciona las funciones que más se recuerda a usted y con las que podíamos ubicar información dentro de una hoja de cálculo? A ver, Buscar menciónenme. B, buscar H. Buscar V, buscar H. ¿Qué más? ¿Solamente esas? A ver. De las que vimos, ¿verdad? En el curso intermedio. Hola. La compañera mencionó buscar V y buscar H. También vimos buscar, ¿sí? Espero que se las hayan enseñado. Si no, ahí me ponen en problemas por ahí. Bueno, los que yo no les di, no hay problema. Habría problema. Los que sí les di yo, sí, no se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? También está índice, ¿sí? Índice es una función de búsqueda también, ¿sí? A través de referencias. Bueno, fíjense que con la función índice y coincidir, nosotros si la sabemos hacer, si las podemos aplicar, fíjense que nos vamos a convertir, como dice aquí en la presentación, como un verdadero ninja de Excel, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Como lo he venido diciendo anteriormente, el hecho de trabajar con una función, perdón, es una habilidad notoria en el manejo de datos. Ahora imagínense cuando ocupamos dos o tres funciones a la vez. Pero entonces, al poder combinar ciertas funciones, podemos nosotros, en este caso que estamos en la búsqueda de información,
poder encontrar valores de manera más rápida y dinámica en una hoja de cálculo, ¿sí? De eso estriba todo lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, para combinarlas correctamente, debemos incluir la función coincidir dentro de la función índice. Oiga, o sea que vamos a utilizar la función índice como herramienta de búsqueda, pero vamos a utilizar coincidir para, obviamente, ubicar tanto una fila como una columna. ¿Sí? Estamos. ¿Quién se recuerda el funcionamiento de esta función índice? A ver, ¿alguien que me pueda decir que se recuerde de la función índice? ¿Qué se recuerdan? A ver. Menos Yo sí mal, no me no. recuerdo. Hola, diga. No me recuerdo yo, la verdad. No se recuerda, ¿ok? ¿Alguien más? Que no Función importa en índice. qué columna o en qué fila se encuentra. Ah, ok. Marcela ya dio un batazo por ahí en eso, ¿verdad? Le tenemos que dar el número de fila y el número de columna a la cual queremos acceder, ¿sí? ¿Ok? Váyanse con eso en la mente, ¿sí? Eso es índice. ¿Y coincidir? ¿Se recuerdan lo que hace coincidir? Busca un elemento determinado o un rango establecido. Busca la posición. Ah, ok. Busca la posición. Me da un número entre 1 e infinito y me dice en qué posición de la numeración se encuentra el objeto que yo estoy buscando. ¿Sí? Estamos. Entonces, cuando ya incluimos la función coincidir dentro de índice, esta nos va a servir para ubicar el número de fila y el número de columna en ambos argumentos de la función índice. ¿Sí? En ambos. Se va a sentir algo extraño, pero este ejercicio, de cierta manera, algunos de ustedes, quienes hicieron la guía 9, ya tuvieron que haberse topado con este elemento. Aquí en esta clase íbamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Pero lo dejé como tarea. ¿Se recuerdan la guía que dejé hace poquito? ¿La Sí, guía sí, sí. 9? ¿Quiénes la hicieron? Yo la hice. ¿Okay? Yo la hice. Excelente. ¿Sí? Y funciona, ¿verdad? Índice y coincidir. Se las di antes. Porque dije, yo no la quiero hacer en clase, mejor vamos a hacerla de la presentación, porque es mucho más fácil de entender y les di de forma prematura lo que es la guía para que ustedes la hicieran paso a paso. Esa guía vale oro, créanme. Y otras dos guías que voy a entregar más adelante valen oro, yo sé lo que les digo, así que aguárdenlas, atesórenlas y practíquenlas. Veamos este caso. Fíjense bien que en este caso tenemos lo que es la tabla de mes, ingresos y gastos. Y vean que ya por ahí les aparecen unos numeritos, ¿verdad? 1, 2 y 3, que son las columnas, y del 1 al 9, los que son las filas, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, queremos buscar cuáles fueron los gastos del mes de abril. Entonces, necesitamos utilizar la siguiente función. Miren. Vamos a ver ahí, me voy a tener un segundito. Sí, permítame, voy a abrir, anotar. Ok. Veamos lo siguiente. Fíjense que al abrir, al mostrar, perdón, acá tenemos la función índice, ¿ven? Lo primero que nos pide la función índice, ¿qué es? Es la matriz, ¿sí? De donde vamos a tomar para
y hacer la búsqueda de o ubicación de la información. El siguiente argumento, ¿qué es? Es la fila. Siempre empezamos fila, columna. Y este tercer argumento sería entonces, ¿qué sería? La columna. La columna. Mire, ¿sí? Estamos. Entonces, tenemos la matriz, tenemos la fila, que en este caso me va a ubicar acá, y esta es la columna que me va a ubicar esto de acá. ¿Sí? Coincidir con abril, entonces lo que va a hacer es que la función coincidir me va a decir en dónde está, de acuerdo a este rango, dónde está abril. Miren, ¿está en la fila 1? No. ¿En la fila 2? No. ¿En la fila 3? No. Ah, está en la fila 4. Entonces, 4, que es ese valor, me lo va a colocar aquí. Miren. Y 4 y 3 en la fila 4. En la columna 3, ¿quién está? ¿Quién está? Gastos. Gastos. En la columna, perdón, en la fila 4, columna 3, miren, ¿quién está? 4.200. 4.200. Y eso. Uy, perdón. Es que estoy aprendiendo a usar mi nueva herramienta de Zoom. Y esa respuesta es la que nos da acá. Miren, 4.200. Aquí está. Gastos abril. Miren. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo es la explicación de la función índice. ¿Vean? Se empieza con la matriz. El número de fila está representado con la función índice. Y por último, el número 3 es el número de columna. ¿Vean? En otras palabras, podríamos decir que acá tenemos la matriz, vean que es el primer argumento, el num columna, el num fila, perdón, que es el segundo argumento, y el num columna, perdón, el num fila era arriba, el primero, el num columna es el último, ¿ven? ¿Sí? Y ahí tenemos los tres argumentos que necesita la función índice para funcionar, ¿ven? ¿Sí? Pero así como lo hemos hecho con la función coincidir para la fila, también lo puedo hacer para la columna. Miren. ¿Vean? Ahora vamos a buscar ingresos septiembre. ¿Vean? Y vean ahora la función, cómo se colocó acá. Tenemos la función índice, ¿verdad? Luego le damos el argumento de la matriz, luego le damos la fila y luego le damos, ¿qué le vamos a dar? Columna. La columna, miren. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuánto nos devolvería en la fila 9, columna ingresos? ¿Quién es 9? Mil setecientos. 1.700, ¿verdad? Septiembre. Aquí dice, ¿ven? Sí. Estamos hablando de septiembre, ¿ven? Ok. Aquí está la función. Hemos partido de lo mismo. La matriz, ¿vean? El número de fila, ¿vean? Y el número de columna, ¿vean?
que implica todo esto, ¿eh? ¿Sí? Ojo, ya no me diga. ¿Por qué se pone el cero al final sin coincidir? Ajá. No, es falso. ¿Y ese falso para qué sirve? Para que le dé Exacto. no, para Una que le dé coincidencia exacta. exacto eso. Si ponemos uno, recuérdese, Kelvin, es una coincidencia aproximada. Si le ponemos cero, el tipo de coincidencia va a ser exacta. ¿Sí? Si decimos aproximada y estamos buscando ingresos, va a buscar un valor cercano a ingresos, no ingresos. Mientras que si le ponemos cero, donde esté ingresos, ahí ese valor me va a devolver. Y si no existe, ND. ¿Sí? O NA. ¿Sí? Excelente. Qué bueno, eso sí se acordaron, porque hace poco lo vimos y lo vieron aquellos que estuvieron trabajando con la guía número 9, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, ahí está la explicación, por decirlo así, y el resultado de esta sería 1700. Mira, septiembre, ingresos. ¿Ven? ¿Ven? Aquí está 1700. ¿Sí? Hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Vimos cuando se trabaja coincidir con el ámbito de la fila y cuando en la función coincidir se trabaja del lado de la columna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Como les digo, si hicieron la guía, este repaso de la guía, y los que no la hicieron y la van a hacer, este sería el insumo para hacer la guía, ¿sí? Estamos. Sigamos por acá. Entonces, aquí está la explicación, ¿verdad? De la imagen anterior. Ahora bien, ¿qué pasaría si ahora utilizásemos, ¿verdad?, ambos coincidir, tanto para el número de la columna como para el número de la fila? ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿ven? ¿Sí? Tenemos acá que iniciamos la función. Le damos la matriz y tenemos un primer coincidir, miren. Luego viene un segundo coincidir, miren. ¿Ok? ¿Qué hace el primer coincidir? Bueno, el índice ya sabemos que es para ubicar coordenadas entre fila y columna y hace el corte, ¿verdad? Y podemos ubicar la información y eso es lo que nos va a devolver dicha función. Ahora, pero en este caso, ¿qué hace el primer coincidir, Carlos? ¿Qué hace el primer coincidir? Primer coincidir, busca el valor en julio, será el valor ¿Y qué es julio? En el argumento del índice. Aquí lo estoy marcando ahorita ya. es el valor buscado. ¿Es el valor buscado? No, acuérdese de índice. Estamos con la función índice. El primer coincidir busca el número de la fila, mira. ¿Saben? ¿Sí? Entonces, el primer coincidir me va a asignar la coordenada que corresponda o el número de oposición en donde esté Julio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí me va a dar un ¿qué?
Un 7, miren. Esto es como la matemática, les decía yo, de sustitución, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el segundo coincidir? El segundo coincidir, según ahí, ¿de qué argumento están hablando? Se está hablando. De la De lo columna. gasto. Del número de columna, ¿verdad? Entonces, y como estamos buscando este elemento, ¿sí? Donde coincida me va a devolver 1, 2 o 3. Entonces, ¿aquí qué me va a devolver? Como es gastos, me va a devolver 2. Miren. Entonces, si reducimos esto, índice en B3 de 7, en la fila 7, columna 2, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me devuelve? Ingreso. Ah, perdón, 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 perdón. Aquí sería, lo siento. Porque no vamos a tomar a esta acá. Ah, perdón, perdón, sí tiene toda la razón, disculpen. Aquí me equivoqué en algo. Como estamos tomando desde mes, acá no sería 2, disculpen, yo me equivoqué. Sería 3. Miren, entonces hoy sí, en la fila 7, columna 3, hoy sí sería esta. Miren, ¿cuál sería el valor que me devolvería toda esta función? 1.100. El 100. Correcto. 1.100. Ay, disculpen que me había equivocado porque estaba, si ponía 12 es porque no estaba tomando la columna de mes, ¿sí? Entonces aquí me devuelve 1.100. Miren. Dólares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Ups, me equivoqué de botón. ¿Preguntas? Muy bien, entonces nosotros vamos a ver que ese sería el monto que nos devolvería $1.100, ¿verdad? Y en este caso estamos usando el ámbito coincidir, tanto para obtener el número de fila como el número de columna en el cual queremos nosotros incursionar dentro de esta tabla. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento con respecto a lo que hemos visto. ¿Sí? Muy bien. En este caso, no sé qué alcanzan, qué ven en esta siguiente lámina ustedes. ¿Qué aparece en la lámina? ¿O qué podemos ver en la lámina que ha sucedido en esas búsquedas? ¿Alguna idea? Que hay error. Es Hay error. correcto. Hay errores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros en este caso qué debemos de, por decirlo así, trabajar también con esa parte de los errores, ¿sí? ¿Ok? Y considerar que en algún momento determinado tenemos que aplicarle aquello que ya vimos, que era el sí punto error, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Que lo vimos el día de ayer, para evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir para poder pasar a la demostración. Abramos nuestro libro de Excel, por favor, en lo que es el archivo de la semana 2 y creamos una nueva hoja que se llame sesión ejercicio 7, si ustedes le quieren poner así, o le pueden poner sesión 7.
Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla de Excel? Sí, se Sí, ve. ahorita sí se ve. Muy bien. Necesito que trabajemos lo siguiente. Hagamos esta tabla, por favor, con los montos que están ahí. Les voy a dar unos minutitos para que lo trabajen, ¿ok? ¿Sí? En base a esa vamos a trabajar con la práctica, ¿ok? Hagámosla, por favor. Ok, vamos a agregarle esto también. Sí, le voy a dar un minutito y me permiten un momento en línea, por favor, no se me vayan a desconectar, ¿ok? Le voy a dar unos minutos para que hagamos la tabla y podamos hacer los ejercicios, ¿ok?
Lick no tiene el micrófono encendido, perdone. Sí, mil disculpas. No, sinceramente uno. Como que hay días en donde los problemas lo buscan a uno sin que uno lo ande buscando, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Bueno, vamos a ya lo tenemos listo. Gracias ahí por los ok, ¿verdad? Vamos a hacer el primer ejercicio. Vean. Vamos a buscar ingresos del mes de julio. Miren, ¿sí? Ingresos del mes de julio. Lo vamos a hacer según la presentación, como lo hicimos, ¿verdad? Y luego vamos a hacer el otro según la segunda forma. Y luego lo vamos a hacer con los dos, con las dos funciones coincidir. Veamos. Para obtenerlo en este caso, vamos a iniciar con índice. Miren. Y vamos a darle la matriz. Miren, la matriz es toda la tabla sin los encabezados. ¿Ok? Sin los encabezados. Punto y coma. Ahora le vamos a dar el número de fila. En este caso, julio sería el 7, ¿verdad que sí? Julio es el está en la fila 7. La fila 7 de este rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces pongo 7, miren. Punto. Ah, no, perdón. Aquí lo vamos a hacer al revés, dijimos. Primero vamos a darle coincidir, perdón. Sí, me estresó ahorita el mensaje que me acaban de mandar. Pero bueno, el valor buscado es julio. Entonces ponemos julio entre comillas, miren. Luego vamos con la matriz buscada. ¿Dónde vamos a encontrar a julio? En esta columna, miren. Y el número de, el valor de coincidencia va a ser 0. Y cerramos el primer paréntesis de coincidir, ¿verdad? Y esto lo que estamos haciendo es buscando fila, miren. Ya me devolvió el número aquí arriba, miren. Cuando ustedes están aquí, pone todos estos valores y cuando marcan aquí, le da un numerito aquí arriba. Luego ponemos un punto y coma y ahora le vamos a decir, ¿en qué columna? En la columna 2. Porque el ingresos es la columna 2. Meses es 1, ingresos es 2, gastos es 3 y ventas es 4. Entonces ponemos 2. Miren. Cerramos y le damos enter. ¿Es correcto eso? Muy Sí. bien. Veamos ingresos. Julio, miren. Julio, ingresos. Miren. Entonces sí funcionó, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si hacemos uno para gastos, pero de diciembre, pero usando la otra forma? Aquí la usamos coincidir para la columna, para la fila, perdón, y ahora la vamos a hacer para la columna. Entonces venimos acá y le ponemos igual, ¿verdad? Índice. La matriz. Ahora el número de fila. Como es diciembre, aquí sería. ¿Cuál sería el número de la fila? Catorce. No, no es esta, Miguel. No se confundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Doce. 8, 9, 10, 11, 12. Miren, no se confundan. No es el número de la fila en la que se encuentra la tabla, sino el número de fila en el rango. ¿Sí? Ahora vamos con el número de columna. Miren, en el número de columna vamos con coincidir. Miren. Vamos con el valor buscado. ¿Quién sería el valor buscado acá? Es gastos, miren. ¿Sí?
La matriz busca a buscar es toda esta, miren. ¿Sí? Y el tipo de coincidencia es esta. Cerramos el paréntesis de coincidir y luego cerramos el de índice, miren. ¿Será correcto eso? Diciembre, gastos. ¿Sí? ¿Preguntas? Lo puede volver a poner la fórmula. ¿Cuál? De diciembre. Me quedé ahí en gastos. Ok. ¿Ya les funcionó? ¿Sergio? ¿No le funcionó? ¿Qué me le da, Sergio? Yo creo que yo he puesto mal la fórmula, por eso lo estoy revisando ahorita. Vaya. Igual a mí me da N pleca D, como que no tengo valor. Ok, pero hicimos, lo han hecho así en la misma posición. Desde B2 hasta E14, en la misma posición. Están en la columna B, C, D y E, los datos que ustedes están, que ustedes crearon. De ¿Sí? igual manera, yo lo he hecho tal cual como usted lo tiene, pero me da error. Ajá. Ahí sí me aflige, mira. Mándenme la captura. Mándeme la captura. Ya me dio. Ah, es que usted lo tiene en inglés, ¿verdad? Sí, la tengo en inglés. Vaya. Aquí desde B3. Dos puntos, E14 es. De ahí va la coma. ¿Ya vio? Me dice B3. Dos puntos. Ah, dos puntos. Es que ese B3 es. B3, E3, mire cómo lo tengo yo. Mire, revise aquí arriba. B3, E14, mire. Vea, y usted lo tiene con coma y yo lo tengo con Ah, dos okay. puntos. Vaya, tengo
B3, dos puntos, E14, coma, 12, que es la Ajá, fila. sí. Luego, coma, match, que sería prácticamente lo que Coincidir. es la coincidencia. Luego, abro paréntesis, El otro, comillas, gastos. y el otro error allá en gastos es B2, dos puntos, E2. B2, dos puntos. Ok. Hoy sí. Vaya, a ver. Gracias, gracias. Bueno, ¿quién más? El otro que tenía problemas. Sergio, ¿ya les funcionó? Sí, ya estuvo. Ok. ¿Quién más? Ah, ¿quién me escribió aquí? Que no le daba. ¿Quién fue? Yo se lo mandé, pero ya me dio, ya me dio. Ah, ya le dio. ¿Cuál era el error que Sí. tuvo? Lo mismo que había puesto ahí, que la. Aquí en la. Después de B3, 2.14, le había puesto punto y coma, le había puesto coma, punto y coma. Ah, dos veces. Y en el de arriba le funcionó hoy, ya lo Sí, corrigieron. ya lo hice también, ya lo corregí. Vale, Gracias. ok, muy bien. Vale, entonces hagamos los siguientes. Hagamos estos y me dicen cuáles son los resultados. Hagámoslos.
¿Cómo vamos? ¿Cuánto le di en el primero? A ver. 4.600. ¿Cuánto? 4.600. Veamos. Sí, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo a través de la función índice. Bueno, como yo lo tengo aquí, este lo voy a hacer, lo podría hacer con uno de los dos o los dos inclusive. Este lo voy a hacer con los dos, miren. Índice. Y le voy a dar coincidir. Ah, perdón, primero nos falta la matriz, perdón. Luego vamos con coincidir. El valor buscado en este caso sería febrero, ¿sí? Febrero. La matriz buscada sería toda esta y el factor de coincidencia sería cero. Cerramos, abrimos el otro coincidir. El valor buscado aquí sería ventas, ¿sí? Ventas. La matriz buscada aquí sería desde aquí hasta acá, ¿sí? El tipo de coincidencia también tendría que ser cero. Cerramos el paréntesis y cerramos el último paréntesis de índice. ¿Cuánto nos va a dar esto? Ventas, febrero. Ah, permítame, quiero ver si nos equivocamos. Quiero ver. Ventas, ahí está, miren. ¿Sí? Ok, en octubre lo vamos a hacer con la primera forma. Miren, aquí no gasten tinta, chicos. Miren, copiamos y pegamos, ¿verdad? Aquí es en el mes de octubre. Sí, y el de gastos, ¿qué columna es? Será tres. Gastos. Octubre, miren. El de mayo es ingresos. ¿Sí? Lo ocupamos. Ya lo dejamos ahí, pero es de mayo, miren. ¿Sí? Mayo, ingresos.
Y gastos al final sería, usando este, ¿sí? Sería marzo, sería 3, ¿verdad? Marzo, gastos. Miren, revisan si les coinciden a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Será que habrá alguna forma de hacer esto más dinámico? Eso no lo dice el ejercicio, fíjense. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y cómo creen que lo podríamos hacer, Kelvin? Con una lista de validación. Creo que es brujo. Son bromas. Es correcto. Miren, vamos a llegar por acá y vamos a hacer lo siguiente. Miren, esto es extra. Esto hasta aquí llegaba nuestra actividad, ¿vean? Pero vamos a ver que si sí podemos hacerlo algo dinámico. ¿Sí? Muy bien, vamos a seleccionar aquí mes y el tipo. El tipo es una de estas tres, miren. Y aquí me tiene que dar el monto de cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero aquí en el mes? Miren, le voy a dar clic, lista. Por cuestiones de tiempo, esto ya ustedes ya lo saben. Como es mes, son todos estos, ¿vean? Seleccionamos, aceptamos y ahora vamos con este y lo mismo, ¿vean? Lista. Pero solamente le damos aquí en origen y solo estos tres, vean, y aceptar. Ahora aquí, vamos a calentar las manos. ¿Sí? Vamos a usar el de febrero, miren, como no quiero escribir ustedes. Ok, me traigo esto para acá, miren. ¿Sí? Y le digo que donde dice febrero va a ser esta celda. Y donde dice ventas, va a ser esta otra de acá. Y miren. ¿Sí? ¿Por qué me dio ese error, Muñoz? Porque no hay nada seleccionado ahorita. Porque no hay nada. Y Martín se quedó. Excelente. Porque no hay nada seleccionado. Entonces vamos a. Y para evitar esto, ¿qué podemos hacer? Encerramos toda la función en un sí punto error. Miren. Miren. Y si no, le vamos a poner un doble guión y ya sabemos que con eso me tiene que dar así. Ahora sí, miren. Si le doy junio y le doy ventas, vamos a ver junio. Ventas, mira, me da 4.700. Está bien. No, pero yo quería febrero, pero no ventas, sino que ingresos. Ah, mira. 2012. No el año, sino que en dólares, ¿verdad? Mira, pero vamos a borrar esto para que no quede, ¿verdad? Sí, error. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que les quedaría a ustedes de tarea para este ejercicio, ¿ok? ¿Sí? Apúntenle, tomen, les voy a mandar una captura y descárguenla, por favor. Recordemos que ya estamos por terminar la semana número 2, ¿verdad? Ya solo nos queda mañana y nos vamos a descanso. Viernes, sábado y domingo. Ah, sábado largo, fin de semana largo. Ajá. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna, alguna pregunta que haya con respecto a lo que hemos visto?
Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, no sin antes nuevamente invitarlos, ¿verdad?, a que sigan trabajando con los laboratorios de la plataforma, que sigan revisando el material propuesto para el estudio y nos vayamos preparando para la siguiente semana, ¿verdad? Invitarlos también a que realicen el examen de medio curso, que ya estará disponible a partir de mañana, ¿ok? Así que deben de realizar el examen de medio curso para el día de mañana. No se les vaya a olvidar, son todos los laboratorios de esta semana y el examen de medio curso. ¿No se les olvida? Y si No. se les olvida, mañana les mando un mensajito por ahí, por las diules, como dicen, ¿verdad? Entonces, nos quedamos hasta acá, chicos. Les deseo una feliz noche. Bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches.